Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf. Hoy ya en la carrera, que la última la tuvimos nada más y nada menos que en el aeropuerto de Barajas, en el Burger King, porque había el partido del Bayern contra el Real Madrid, o del Real Madrid contra el Bayern, que salió muy bien, por cierto. Muchas gracias, Real Madrid, por jugar la final. Y no pudimos hacerlo en otro sitio con Agustín Pizá, el arquitecto Pizá, que en el aeropuerto. Perdonen, porque me he pillado el catarro que no me había pillado hasta ahora, acompañado de una serie de problemas gástricos. Es una cosa espectacular la que estoy pasando. El calor no llega a España, sigue haciendo un tiempo razonable que se pone malo. La lluvia hoy ha llegado otra vez. Bueno, no voy a seguir llorando. Programa 116 es Sport & Golf. Octavio Chicho, Chicho Octavio, ¿cómo estáis? Muy bien, por Canarias muy bien, tienes razón, en todo el territorio nacional no nos deja el invierno. Este invierno ahora un poquito más suave, pero sí es verdad que aunque aquí no está lloviendo, sí hace un poquito de fresquete. Por lo demás, todo bien. Darle la enhorabuena al Madrid, que me jeringa un poco, pero hay que darse. Bueno, pero siempre que un equipo español esté ahí, yo creo que es bueno, ¿eh? Si están dos, mejor todavía. Y al Atlético de Madrid por la parte que le toca también. Claro. Pues muy bien. Tenéis pues nada, que hacer el programa, que me está dando la tos, ¿eh? Bueno, nada, tómate. Diga 33, Mariano. Pues por aquí muy bien, como dice Octavio, el tiempo cambiante. La verdad es que esta mañana hacía frío y llovía. Ahora esta tarde mucho calor. Jugué el sábado pasado en Anfi, un campazo maravilloso que a todo el mundo recomiendo. Y el día estaba genial para jugar porque no hacía sol, nubosidad, etcétera. Una temperatura excelente. O sea, esto es Canarias, este es el pequeño continente de Gran Canaria, nunca mejor dicho. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, yo con todos mis respetos al Real Madrid, me alegro que haya un equipo español tanto en la UEFA League como en la Champions League, pero yo voy a animar al Liverpool. Lo siento mucho. ¿Por qué? Pues por raíces, nunca mejor dicho. Espérate, raíces, que voy a cortar. Se te oye mal, ¿eh? Voy a tener que conectar contigo otra vez. Se te oye mal. Pues yo voy con el Liverpool. Lo siento mucho. No, tienes una historia familiar en Liverpool, efectivamente. Sobre todo. Sí, sí. Que no, que puedes decir lo que quieras. No, yo estoy muy tranquilo. ¿Es posible que perdamos alguno de los seguidores de coaching? Pues no lo sé, pero bueno. Señoras, yo soy del Madrid. El advenedizo y que ha entrado aquí es Chicho, pero si ustedes me mandan... No, 150.000 mensajes en contra. Yo soy simpatizante del Barça desde que era pequeñito. Dios mío, estamos teniendo problemas de conexión. No estoy de acuerdo con que el Barça se mete con política, pero sí es verdad que soy simpatizante del Barça. Antes que nada, decir que el Pío, donde quiera que esté, ¿vale? Pero como equipo representante en primera, cuando nosotros no lo estamos, pues soy simpatizante del Barça desde que era pequeño. ¿Vale? Oye, el otro día en la Copa de España que ganó el Barça, en la Copa del Rey, había banderas españolas en la zona del Barça, ante los pitos de los que no llevaban banderas. Fue sorprendente. Sí, no, me parece perfecto. Ya empieza a ocurrir eso, que no había ocurrido nunca, ¿eh? Y ahora empieza a ocurrir. Sí. Eso me parece genial. Además, somos españoles. ¿Sabes lo que pedía el Pepe Domingo Castaño, habitual de estos programas? Porque además nos toca nada. El día 30 estamos grabando con él otro programa en Guadalpín Banús, que ya veréis si os encantará, y con Jorge Armenteros. Decía que una cosa que echaba de menos, y mira, estamos hablando de fútbol, ¿eh? Una cosa que echaba de menos es que Iniesta no se haya mojado más en el tema de... en el tema catalán, y yo creo que debía hacerlo. No lo va a hacer, y además yo estoy con él. Está demostrando que no se puede mezclar de política, deporte y ya está. Él, fíjate que ha salido muy bien de todos los campos de España, es nuestro goleador del Mundial. Él no va a complicarse la vida, se va a jubilar,
del fútbol español, pero va a seguir seguramente en China, no ha dicho exactamente en dónde, que yo sepa. Por 2 millones de botellas de la bodega. No, sí, tiene algo por ahí con el... Sí, 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 en China, pero que digo que no se sabe qué equipo. Es un vox populi, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo ha dicho. No, el otro día lo publicó, lo estuve leyendo. Pues, sí, ya está publicado. Exacto. Tiene un contrato con este señor, con el multimillonario chino. Exactamente, sí, efectivamente, ahora que lo dice, sí. Pero bueno, que me parece bien. Yo siempre he dicho que ningún jugador a nivel profesional, que está en un nivel muy alto, no puede mezclar la política y el deporte. Y así ha pasado incluso con algunos jugadores de golf, que yo siempre he dicho, mira, creo que hay palabras que sobran, y vete tú a tu deporte y ya está, y a divertirse y ser lo más profesional posible en tu deporte. Hablemos de golf, que si no la vamos a liar, y además ya me estoy calentando. Pero esta es otra historia que algún día contaré. Sí, bueno, esto es... Iniesta tenía que tomar partido. Al fin y al cabo, miembro de la selección española, autor de uno de los mundiales, tenía que dejar muy clara la situación porque está en el Barcelona, aunque está de salida. Es de Albacete y yo creo que es la mejor exponente de lo que hay que hablar y mojarse en una situación de estas. ¿Quién ganó el último torneo importante de la PGA? Jason Day, ha vuelto, señores. No, bueno, ya es el segundo torneo de este año, ¿eh? Bueno, pero estábamos... Este es el segundo. Estábamos ahí bajos, oye, que estamos en mayo, ¿eh? Segundo torneo no es que sea mucho, ¿eh? Bueno, ahora, la verdad es que el circuito realmente empieza después del máster, cuando ya están todos, empiezan a aparecer todos los primeros espadas, el clima mejora. Exacto. Y la verdad es que, bueno, el Jason Day, la verdad es que jugó muy bien este torneo pasado, el West Fargo, y así lo demostró. Tuvo un pequeño susto, porque fíjate que tuvo 2 dobles bogeys seguidos, bueno, en el 5 y el 6. Pequeño susto, no, yo estuve viéndolo lo que pude. Sí, sí, pequeño susto, no. Pues creo que si no ha batido récords, estaban buscando todavía las estadísticas en recuperaciones desde Barker. Sí. Creo que tuvo 14 o 15. Desde Banker. Sí, yo lo estuve siguiendo. Sí. Pero me refiero yo que tuvo, fíjate tú, para una vuelta del ganador, 4 dobles bogeys. Sí. Ojo, que después hizo verde en el 16, verde en el 17, porque lo que hizo en el 17, pedazo de bola, se sacó de la manga con un hierro 7. ¿Cómo la dejó? Fue brutal, 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 ¿vale? Pero, bueno, hay que estar ahí. Al final, incluso del hoyo 18, lo que hizo, otro golpe de recuperación y sacó el par. ¿Octavio? Oye, sí, no, Octavio, como es por costumbre, le tengo que cortar porque hemos llegado al tiempo de una manera sobrada, pero seguimos hablando de la recuperación de Jason Day a la vuelta. Vale. Yo solo recordar que tenemos en el programa... No contigo para nada, ¿eh? No, pero ya sé que me odiáis, pero bueno, esta es otra historia. Te pones a hablar de fútbol, ya está. Tenemos que recordar que Guadalpín Manús arrancamos programa ya por fin, después de este, si no caigo con este cartarro de una manera definitiva. No pudimos estar la semana pasada, pues no podía conducir. Y además uno de los invitados tuvo una lesión de cervicales, pero bueno, volvemos este fin de semana con José Ángel de la Casa y una sorpresa más que diré el miércoles. Y por cierto, recuerden una cosa. Todo esto que me ha pasado es producto de jugar al golf. Cogí frío jugando al golf el miércoles pasado en Guadalpín Manús con Iñaki Cano y Jorge Armentero. Pero les gané. ¿Qué jugaste en ropa interior? Pero les gané. No, en manga corta. Siempre hago esto, impresiono. Aunque haga un frío del carajo, me pongo en manga corta. Pepe Domingo Castaño me decía la primera vez que jugó conmigo. ¿Pero esto es para asustar o qué? Efectivamente, ¿eh? 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Cuídense, volvemos ya. Pero ya, ¿eh? Pero ya mismo. Chao, chao, chao. Ahí no va. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo?
¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Perdónenme que me he equivocado. No me lo pillé en Guadalpín Banús. Me lo pillé en nada más y nada menos que Cabanillas Golf. Ya saben, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Pero también recordarles una cosa, que estamos en la carrera. Uno de los mejores restaurantes del mundo mundial, junto con el Dublin House, el cual queremos mucho y estaremos también esta semana. Estaremos esta semana con Pepe Martínez, uno de los periodistas mejores que hay en España, un amigo personal, el hombre que maneja más torneos en España, con diferencia, y que estoy seguro les va a interesar muchísimo, porque Pepe a mí siempre me da, por costumbre, siempre me castiga con unos comentarios de lo más simpáticos y agradables, pero es un tío encantador y sobre todo una gran persona. Octavio, otra gran persona, discúlpame, que ya estamos de vuelta, venga. Sí, sí, como siempre. Nada, que estaba comentando que vi parte de los 9 primeros hoyos de Wells Fargo, sobre todo de Jason Day, y me llamó la atención lo que estaban comentando los comentaristas de la cantidad de bunker que había cogido durante todo el torneo. De hecho, yo cuando empecé con la retransmisión estaba sacando de bunker, y es muy llamativo porque puede ser de los primeros, el primer torneo que creo que se fue 14, 15, 20 veces a los bunkers. Eso es una burrada. Eso baja la estadística de greens en regulación, por supuesto. Uh-huh. Pero claro, es que hizo todas las recuperaciones, las hizo bien. O sea, significa sacar de bunker y pat, sacar de bunker y pat, así 15 veces. Son muchos golpes, ¿eh? Claro, tú imagínate que solo el 50% de eso que falle y hagas... Se hubiera ido al puesto 48, ¿eh? Claro, en vez de menos 12 hubiera estado en menos 6, menos 5. Uh-huh. No, es espectacular, ¿eh? Sí, la importancia... De hecho, no jugó tan bien. Le sigue pegando al drive, que es una barbaridad. 315 el cuarto día, 315 yardas. Qué barbaridad. 330 el tercer día y así sucesivamente hasta que empezó. Es un nombre pink, además, todo hay que decirlo. ¿Es pink o Taylor May? ¿Ha cambiado? No, yo creo que es pink, ¿eh? Yo leía un artículo de alguien que conozco y me cae además muy bien, Miguel Ángel Built, y hablaba de que es un hombre pink. Leía un artículo esta mañana precisamente de eso. Pues un currante además, Miguel Ángel. Era Taylor May, no sé si ha cambiado. ¿Quién? Jason Day. No, vamos a ver, es Taylor May. Taylor May, ¿no? Sí, vamos a ver, sí. La ropa es Nike. Zapatos Nike.
creo que sigue jugando con Taylor Mate, ¿eh? Yo os lo voy a contar ahora. Vosotros contar y yo creo, cito a Miguel Ángel si me equivoco. No, me ha sorprendido, pero igual estoy equivocado, pero lo busco. La ventaja de el internet en vivo, ¿verdad? Es que lo puedes buscar en un momento determinado y flagelarte a ti mismo por el error, ¿eh? Bueno. Oye, tú tenías, Chicho, algo que era noticia, noticia. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es una noticia que nos hemos... Que me di cuenta tarde, porque creo que teníamos que haber empezado por ahí, ¿vale? Y hoy es una fecha muy clave, creo yo, para el golf. Para el golf, no. Para el golf mundial, para el golf de España, para el golf de Santander. Hoy hace 7 años que se nos fue Severiano Ballesteros. Ah, vale. Sí. Porque, bueno, el CB pues nació allá por el 1957, un 9 de abril. Sí, en abril. Y hoy hacía, es verdad, hoy en 7 de mayo falleció. 7 de mayo, donde, bueno, desde muy tempranas horas, Javier Ballesteros, su hijo, pues le dedicó unas palabras en el Twitter con una foto muy bonita, muy emotiva, dedicadas a su padre, ¿no? Creo que incluso... Open Golf habla de él, habla con ese famoso reportaje donde ya creo que todo, yo lo he visto, he perdido la cuenta, Seve the Legend, que es un reportaje que hizo la BBC allá por el 2011. Es una especie de película, reportaje, documental. Y la verdad es que, bueno, pues ahí está el detallazo, se nos fue Seve hace 7 años, creo que el grande que abrió el golf mundial a una nueva versión, a una nueva, a todo, en general, a la modernidad del golf, para mí, y cómo no, abrió el golf en España, porque a partir de ahí, el golf se salió a relucir más en España, un deporte que estaba escondido. TaylorMade, vale. Tenés razón, M3 es el lo que lleva de drive. Exacto. Y bueno, pues nada, la verdad, estarás por ahí seguro acompañando al equipo, a tu equipo Ryder, Seve, y bueno, siempre aprenderemos. El equipo del Olimpo, ¿no? El equipo olímpico, el equipo del Olimpo, directamente, ahí estará. Exactamente. Entre los reyes del golf. Es que se nos fue un referente del golf muy importante. Yo he visto, como Chicho, he visto la película varias veces, y refleja por lo menos la parte que yo viví del mundo del Cádiz. Mi hija, estaba viéndola y se me aún así todavía se me saltaron las lágrimas. Y me preguntó mi hija, ¿por qué está llorando, papi? Y fue recordando todos los momentos, fueron muy similares a los que yo viví. Desde es que tú estás hablando de la película Seve, que es una película además que cogieron un chaval de Pedreña. Esa es Seve, la película. Pero vale, pero en este es caso, película de medio documental. Exactamente, pero es otro documental también, ¿vale? Que se llama Seve de la Leyenda. Exacto, donde habla Tiger Woods, habla... También. Sí, lo hemos visto, yo también lo he visto. El oso, tal. Y después lo que es la película, fíjate que es una película que salió allá por... Solo estuvo 2 días en cartel, pero fue una película entrañable, efectivamente. Exacto, y se ve más incluso por YouTube, es curioso. Ahí está la película, ¿no? Y bueno, la verdad es que incluso de los reportajes que más me gustaron fue el que le hizo, pues, Michael Robinson, que se ve, lo pueden ver, está en YouTube también. Es un pedazo de reportaje porque además se hicieron buenos amigos. Fue el más extenso, sí. Más extenso y muy emotivo, ¿eh? Muy completo, muy humano el reportaje. Muy humano. Todo está en YouTube, todo está en YouTube, hasta nosotros y nuestros amables patrocinadores, a los cuales tengo que recordar aquí, no se me puede olvidar a alguien imprescindible, el Ayuntamiento de Guadalajara. Hemos tenido del 4 al 6 nada más y nada menos que la Copa de Gimnasia Rítmica, aquí, la Copa Mundial. Han estado los mejores equipos del mundo. ¿Y qué tal se te dieron los aros, Mariano? Se me dio estupendo porque yo estaba en la cama con fiebre, o sea, se me dio de maravilla. No he podido salir de casa en 4 días. Ayer conseguí bajar solo y exclusivamente a comprar tabaco
y no me atreví a ir a misa porque no me consideraba capaz de separarme del baño. Pero esta es otra historia. ¿Y lo hiciste así con esa tranquilidad? O sea, fue horrible. Con gripe y bajaste a comprar tabaco. Sí, sí, y fumé el paquete como todos los días. ¿Dónde se te puede dar el puntapié? Elige tú el sitio, pero no lo digas en público, ¿vale? Vale, claro. Y bueno, y recordaros una cosa. Hay un artículo que sale la semana que viene en Soy Golfista. No os anticipo el nombre porque he de decir la verdad. No sé todavía lo que va a salir porque lo he escrito y le he dicho que no me gustaba. La semana que viene os lo digo. Volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de nuevo. No sin antes mencionar algo que no quiero que se me olvide y además que estoy leyendo. Ustedes saben, yo tengo una empresa, Coaching Golf. Que ustedes quieren conseguir mejorar su rendimiento en el golf, llamen a Coaching Golf. Que quieren conseguir mejorar su rendimiento en su vida deportiva en general, o en su vida ejecutiva, o en su vida personal, llamen a Coaching Golf. Eso sí, siempre y cuando jueguen al golf. Ah, que no juegan al golf, pero nos ven porque les apasiona, se divierten, les resulta entretenido, perfecto. Llamen a Juego Interior, que somos los mismos, pero con otra marca. ¿Por qué? Porque no es jugando al golf. Pero somos los mismos y estamos igual de capacitados. Seguro que les va a resultar una gran idea. Y si quieren, por cierto, grandes ideas, diríjanse a mi negocio web. Mi negocio web es la mejor solución para cualquier cosa que tenga que ver con Internet. Que necesitan una página web, ahí está mi negocio web. Que necesitan unas redes profesionales, unas redes sociales profesionales, ahí está mi negocio web. Por ejemplo, trabajan con Arte Nogal, con Guadalpín Manús, con Fábrica de Mesas Sillas, con Tienda de Mesas Sillas, con un montón de, con Pablo del Grosso, con un montón de con One Sport Management, me estoy acordando, porque además lo he leído, si no, no me acordaría. Les va a merecer la pena. Que necesitan un anuncio en esta radio, cuenten con ello. Que necesitan además un comercial con vídeo, cuenten con ello también. Lo mejor de lo mejor en mi negocio web. Y lo mejor de lo mejor es lo que teníamos pendiente para ahora. Cuéntenme. Oye, no menciono una cosa que se me está olvidando. Century 21, si necesitan una propiedad en cualquier sitio. Y Century 21, Dunas, si lo necesitan en Las Palmas. Y Century 21... en cualquier otra parte de la península, incluido en Madrid, que tienen dos agencias, Marbella, Madrid o Barcelona, les van a dar el servicio. Pero en toda España, ¿eh? Ya, perdonadme, que menos mal que he visto a Chicho que lleva el emblema donde debe llevarlo, ¿eh? Y no como yo que no me lo he puesto, ¿eh? Bueno, déjame ir un poquito con las chicas, hablamos un poco, sí. El LPGA se ha jugado dos vueltas, no he podido ver nada, imagino que por mal tiempo se suspendería. Lo ganó, como no, una
una chica coreana, Sun Yung Park, con menos 11, se reembolsó $195,000. Y las españolas que jugaron el torneo no pasaron el corte. Y son Luna Sobrón, Haran Lee y María Hernández. Las otras estaban jugando el circuito, Carlota Siganda, y no recuerdo quién es la otra, para no equivocarme con el nombre, estaban jugando esta especie de, para mí, tontería que se ha inventado el circuito europeo, que no entiendo por qué el circuito femenino lo ha incluido en su calendario cuando la gran mayoría de las chicas estaban jugando el Leta, que es la categoría inferior en Suiza, que lo ganó la española Noemí Jiménez, y no entiendo por qué por rellenar el calendario meten ese torneo ahí, que no puede ir prácticamente ninguna chica a jugarlo. No, de hecho no la pero jugó bueno, nadie. No lo han jugado. Y me parece una tontería y no comprendo cómo se hace ese torneo. Para mí pasó desapercibido, sin ningún tipo de enganche. No sé para ti, Gillo. Sí, totalmente. Es que me recuerda incluso lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, ¿vale? Un torneo que por pareja, divertido, tal, que se reparten los puntos, tal. Y ahora, en Europa. Pero es que, fíjate que es lo más curioso, los que ganaron, ¿vale? Doom, por un lado, y después otro jugador puesto 400 y pico del mundo. No, que decía que no me has debido oír, que retuiteabas tú de Marta Figueras Dotti y de Carlota Ciganda precisamente hablando sobre ello. Tú retuiteabas en tu tweet personal. Ah, sí. Son muchas cosas que hay que... Bueno, están ahí. De todas maneras, yo creo que la primera y la segunda división de chicas está, al menos en Europa, en un momento muy, muy especial. Un poco dramático, sí. Y un poco complicado. Pero de todas maneras, vamos a ver, lo estábamos comparando con... ¿Dónde está el dinero? ¿En Asia? No sé, han ido a Asia y tampoco han tenido demasiado dinero. En Europa no está, está en el PGA. Está en Estados Unidos. Solo en, ¿vale?, Estados Unidos, porque tampoco hay un webcom de chicas, o si lo hay, es poco conocido. Pero fíjate que las chicas que han participado en este torneo que se ha jugado ahora en Inglaterra, había chicas participando, ¿no, Octavio? Sí, habían parejas de chicas participando. Y eso ha sido un paripé, ¿no? Hombre, yo entiendo que sí, más que lo incluyan en el calendario cuando no pueden jugar la gran mayoría de las chicas no pueden jugar el torneo. Vale, entonces, ¿qué se inventaron? No lo entiendo, yo no sé para qué sirve este torneo, No sé, será para... Venga, vamos a tomarnos todos un descanso, que la semana que viene el Players. Que no, es cosa tan... Pero, no sé, es que estamos en plena temporada y no lo entiendo, la verdad no, es que no lo entiendo. No pega ni con cola, como no decimos pega, por aquí, ¿no? Pero bueno, los patrocinios son los patrocinios, los temas de compromiso son los compromisos y lo han hecho y mira el éxito que ha tenido, ¿no? Es que al final los patrocinios están ahí, yo voy, si tú vas, yo pago, yo te pago si tú vas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, no sé, debería haber unas ciertas normas, aún así con patrocinio, muy mal lo tienen que estar pasando para aceptar este tipo de cosas. Pero deben estar en un momento, lo que decíamos, muy, muy tenso, muy, muy tenso. No solamente la primera, sino la segunda división ya debe ser un espectacular problema, ¿eh? Claro. Oye, Jenny G, ¿qué ha hecho? Porque la veía que estaba contenta, que había jugado bien y tal, pero no llegó a pasar, efectivamente. Un campo bastante estrecho, corto, pero no pasó el corte, no fue su mejor. El anterior torneo, sí, yo creo que está en un momento de transición. Al final, ¿dónde está fallando Jenny? ¿En el pad? ¿En el approach? Porque tiene muy buena pegada, ¿eh? En nada, no falla en nada. Personalmente, pienso en la planificación. No tiene, le falta planificación profesional. Claro. Sinceramente. Claro. Ahí has estado rotundo, ¿no, Octavio? Dime. Has estado rotundo, lo tienes muy claro, ¿eh? Sí. Le falta una planificación en
toda regla. Está un poco... Pero bueno, normal, este año lo tiene para probar. Aprender, ¿no? Ahora que supongo que lo intentará en Corea otra vez, que ahí hay muchísimo dinero. Claro. Y poco a poco, pero sí es verdad que les hace falta un enfoque un poquito más profesional. Pero bueno, es bastante normal, ¿vale? Esto lo digo yo, me he pasado de sinceridad, pero les ha pasado a todos, les pasó a Rafa Cabrera, les ha pasado a casi todos, menos a excepciones como puede ser John Ram o Sergio García, que el paso prácticamente ni lo notaron y ya fueron ganadores al año directos, siguiente. Claro. Sí, sí. Exactamente, ya estaban ganando la vida, pero la gran mayoría de ellos sufre un cambio bastante brusco, ¿vale? Y les cuesta mucho adaptarse a la nueva vida hasta que... Y eso que hay gente muy estructurada, como el caso de Rafa Cabrera, pero sí. el paso es duro. Es muy estructurado, duro. Muy estructurado está este programa y nos tenemos que ir a... ¿Ya? Sí, ¿a ver? Sí, es lo que hay, el tiempo es el tiempo, lo marca... Yo sé que os gusta protestar, pero que lo entendéis. Adiós, señoras, adiós, señores. Volvemos ya mismo y hablamos en la última parte de cosas imprescindibles que ustedes tienen que oír, que además sabemos que oyen los programas hasta el final. Por cierto, Octavio dice que se duermen y por eso marca las estadísticas esto, pero estoy seguro que no es así. Sí, sí, pues son incapaces de apretar el botoncito para cortar, ¿eh? Entonces se quedan fritos ellos. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Venga, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos. Parte final. Voy a acabar de una manera especial, se lo aviso. Yo creo que deben esperar hasta el final, ¿eh? Se lo aviso. Pero bueno, esta es otra historia. Cuídense y volvemos ya mismo. Ah, no, que tiene que hablar Chicho, que tenía algo especial. Bueno, pues aprovechando que hoy es el aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros, hay que decir que el viernes, día 11... arranca el tercer memorial de Severiano Ballesteros en el Meliá Hacienda del Conde, Buenavista del Golf, un campazo yo personalmente conozco y me encanta. Que diseñado es, por Seve. Efectivamente. Y se va a jugar una Ryder Cup Canarias Reino Unido, ¿no? Segunda edición, sí. Y entonces, bueno, pues por el equipo canario va a estar Luis Claverí, profesional, buen amigo, y Mike McCarthy va a ser el capitán del equipo británico. Y ahí va a estar dentro del equipo todos canarios, curioso, pero mira, Carlos Unesson, que ha sido ganador incluso del Tour Europeo,
Miguel Cabrera Bello, el hermano de Rafa Cabrera, José Rodríguez, el hermano de Octavio Rodríguez, los hermanos Urriza, Pedro e Iñaki, Luis Claverí, que ya he nombrado, Carlos Robles, un jugador también de Tenerife, Juan Olmedo, también de Tenerife, Luis González y Paco Sea. Bueno, la gran mayoría de ellos, menos Juan Olmedo y mi hermano, aunque siguen manteniendo un nivel de juego bastante alto, todos ellos, incluido José Luis Gourmier, que acaba de entrar en el Open de España, ¿se acuerdan las dos plazas que se disputaron? Vale. Pues, la gran mayoría de ellos, Carlos Sones, están jugando el Senior Tour, y todos ellos están jugando, si no es el circuito Miguel Cabrera lo mismo, circuitos europeos, pequeños circuitos por toda Europa. Están jugando el circuito nacional, todo lo que pueden del circuito nacional, ¿vale? O sea que son gente que están jugando de Canarias y que están ahí haciéndole frente. El año pasado perdimos y este año vamos a ver si remontamos y le podemos ganar. Hay buen equipo y ganamos a los ingleses. A ver si recuperamos el peñón. Exacto. Entre otras muchas cosas, y la Copa de Europa número 13. Pero bueno, esto es otra historia. ¿De qué estás hablando, María? Hay otra cosa que quería, para que veas que los canarios damos fuerte. Hay un detalle también que sucedió en el Wells Fargo Championship, donde había un canario como caddy. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Se llama Luis Hernández. También Octavio lo conoce. Creo el señor incluso... Luisito nosotros. Luisito, que despuntó muy bien. Se fue a Estados Unidos y ahí se ha quedado. El chaval no llega, creo que tiene 24 o 25 años, muy jovencito. Y estuvo, fíjate, con, lo estoy viendo aquí, Roberto Díaz, jugador mexicano. Estuvo de caddy. No paró de poner fotos, de ponerlos en Instagram. Bueno, el hombre privado. Él creo que está trabajando como en un campo de golf, creo que es en Carolina, y la verdad, en Charlotte, él estudió en Charlotte, en Queen's University of Charlotte, y ahora mismo está como Assistant Golf Professional en el Quail Hollow Club. Bueno, pues que se quede por allí, porque por aquí está la cosa un poco complicada. Está, efectivamente, él se quiso dedicar como jugador profesional, jugó para la universidad y está trabajando allí. En un campo de golf, y bueno, ya ha estado de caddy dos veces, incluso para un jugador internacional japonés que ahora mismo no te sabría decir, y bueno, muy divertido, es un chaval muy buen tío. Sí, verdad, que hablas muy poco de tu gran amor, Matsuyama, hablas muy poco de él últimamente. Bueno, pues Matsuyama, viendo el ranking mundial, Matsuyama cada vez está, ahora mismo está el puesto noveno del mundo, así que como comprenderás, pues bueno. Se le ha metido una abeja dentro de la habitación. ¿Qué? Cuidadito, bueno, cuidadito. No la ordeñe. No. Ah, abeja. Abeja. Y recordando el ranking mundial, aprovechando la cobertura de Hideki Matsuyama, sigue liderado por Dustin Johnson, Justin Thomas, John Rahm, sigue en ese tercer lugar, Jordan Spieth, Justin Rose, Ricky Fowler, Jason Day, que ha subido a la séptima posición desde el puesto 14 con esta victoria del West Fargo ayer. Oye, Tiger. Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, y en el puesto décimo está Patrick Reed. Sergio García ha bajado al puesto décimo tercero, y al vigésimo quinto está Rafa Cabrera Bello. En el puesto 92 del mundo, ahí está Tiger Woods, que ha subido un puestito este año, esta semana, del 93 al 92. Oye, ojo. ¿Y dentro de los 100, Campillo? Jorge Campillo está en el puesto 86. Subiendo. Y, bien. Exacto. Y Adrián con Mucaelli, esos zapatos espectaculares con la bandera de España. No, ha bajado. Jorge Campillo ha bajado un puesto. Estaba en el 85, ahora está en el 86. Ah, bueno, pero bueno, está. Empezó la temporada en el 120. Bueno, exacto. Una pena por Otaegui. Bueno, Otaegui está en el puesto 98, O sea, y el que mayor ha subido este año ha sido Tiger Woods, que estaba el año pasado en el puesto 656 y ya está en el puesto 92. Bueno, tenemos este fin de semana el torneo, el quinto grande. Hombre. Ahora sí, importante. El que todo el mundo importante. Lo conoce como el campo de la isla. Exactamente, el Players, y con mucha caña, porque vamos a recordar que en este magnífico torneo el año pasado se quedó sexto lugar. ¿Estás tipeando o aprovechando, Gillo? No, estoy aprovechando porque se me va a ir otra vez.
la red. A ver. Se queda sin batería, se queda sin red. Aquí, ya está, solucionado. No, menos mal, nos salvó. He llegado a tiempo, he llegado a tiempo. Rafa Cabrera se quedó el año pasado en cuarto lugar. Sí, muy bien. El único español que lo ha ganado, Sergio García. Hace 11 años. Exacto. Hace 11 años. Curioso. Bueno, hay un montón de españoles que lo pueden ganar este año. Ah, pero bueno, pero que Sergio, que Rafa hizo un buen papel, que hizo ese magnífico Eagle. O Albatros. El hoyo 16. No sé si, no me acuerdo si fue en la primera, en la... Bueno, es un campo que le va bastante bien a él, es un campo que te permite ser agresivo, que te permite ser... Exacto. En la última vuelta, en el hoyo 16, lo hizo él. Yo tuve la suerte de varias formas estratégicamente. La suerte de conocer en el Open a Rafa Cabrera, un tío encantador, amable, dispuesto, con ganas de atender a todo el mundo. Estaba hecho mixtos y seguía atendiendo gente. Un tío muy, muy amable, muy amable. Me sorprendió, ¿eh? Y altísimo, es casi como tú, ¿no? Es alto. Bastante. Os queda un minuto, aprovecharlo para que luego no digáis, ¿eh? Bueno, no, señores, pues. A ver el de Players, y ahí yo por la parte que me toca, por el otro deporte que me encanta, el ciclismo. Ha empezado el viernes el Giro Italia, que es el primero de los grandes en ciclismo. Hay tres: el Giro Italia, la Vuelta a España, el Tour de Francia, o al revés, el Giro, Tour y Vuelta. Y no se lo pierdan, ¿vale? Porque siempre es muy entretenido. Exacto. Chicho. Y nada, que este próximo fin de semana también en Europa se va a jugar, en este caso, el Roccoforte Sicilian Open, en el campo verdura Agrigento, en Sicilia, en Italia. Es curioso que Italia ya tiene dos del Tour. Oye, vale, dos por hablar del 2, Octavio ha quedado segundo en una prueba de 2 kilómetros, que me lo ha comentado off the record, y hay que felicitarle. No tenías que haberlo dicho, pero sí es verdad que ha sido una pequeña lección para mis hijos, porque me arrastraron a la carrera, y yo soy mate bicicleta y odio correr, nunca he podido correr ni nadar, y resulta que al final tuve premio, o sea que... Los esfuerzos, bueno, hay que decirlo para todos los niños, los esfuerzos al final se premian. Yo creo que había que mencionarlo. Y hay una cosa que os quiero decir. Además es importante, al menos para mí. A la Madrid, que ganará la Copa de Europa. Cuídense. Vale. Chao. No, una cosita, espera. Nada más. Que no, que el programa es mío. Hasta el próximo programa. You never walk alone. Que no, que a la Madrid, que te cuides. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email
antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.